Hello everyone, and welcome to the fourth day of events in this remarkable week-long exploration and celebration of the Day of the Dead, curated by Dr. Antonieta Mercado. It should be said that all of us here at USD owe a debt of gratitude to Antonieta, not only for her work in organizing this week's events, not only for her work in organizing the 7 years of Day of the Dead altar construction on campus, but more generally for her tireless and profound work as a champion of Indigenous voices and Indigenous rights on campus. Thanks so much for all you've done. I think she really deserves a big round of applause. I've been struck this week by how many of the speakers have thanked me and Lindy Veer for having them here as guests in the Humanities Centre. That was really lovely. But we in the centre want to acknowledge that we also are guests on Kumeyaay homeland, and that all of our events in the Humanities Centre and on this campus as a whole take place upon the traditional and unceded territory of the Kumeyaay Nation. We are honoured to share this space with them. Today's session, The Philosophical Meaning of Death in the Civilizations of the Anahuac, features two very special guests. Guillermo Marin is an independent writer and cultural promoter originally from Mexico City, who has dedicated his life to the analysis and promotion of Mexican indigenous history and the ancestral philosophical roots of its contemporary culture through his books, seminars, and talks. He is the founder and director of Educayot, a non-profit organization dedicated to the study and teaching of the philosophy of different indigenous cultures in Mexico, particularly the cultural tradition of Toltecayot. Forgive me, I'm absolutely destroying these beautiful words with my dreadful British accent. Or the word civilization in the Nahuatl language. He offers talks and seminars in Mexico and abroad. Luz Rodriguez is a Chatina Zapotec artist with a degree in languages and art. She is a dancer and has directed regional and national Mexican dances and ballets. She's taught theater, dance, and other performing arts at different levels in her native Oaxaca. She is the deputy director of Educayot. Guillermo and Luz's website, Toltecayot.org, has millions of visitors and over decades of work in bringing word of the Toltecayot to different communities, influencing many generations of people to learn about their cultural roots. Please give a very, very warm welcome to Guillermo Marin and Luz Rodriguez. Pues muy buenas tardes. Nos da mucho gusto, en nombre de mi esposa Luz y su servidor, estar aquí. Es muy honroso para nosotros en esta noble institución. Gracias a las autoridades, al doctor Brian Clark y a todos ustedes por estar aquí. Nos sentimos muy orgullosos. Venimos desde Oaxaca con el corazón en la mano para hablarles un poco de nuestra historia, nuestra cultura y una de las fiestas más importantes de nuestro país. Thank you very much. It's an honor for us to be here. We're coming from Oaxaca. Thank you, Dr. Noel Norton and Dr. Brian Black. We're coming from Oaxaca with our hearts in our hands, offering our hearts in our hands to tell you about the history of the work we do promoting indigenous cultures in Mexico, and particularly this fabulous celebration of Day of the Dead. Bien. La plática va a tener primero un marco histórico para saber de dónde viene esa fiesta, cuál es la cultura que la crea. The talk will have a historical background, so you will know where this celebration comes from, what is the culture that creates this celebration. Y la segunda parte vamos a abordar la parte filosófica. Nuestros viejos abuelos no filosofaban a la manera occidental, ellos filosofaban con poesía, porque decían que hablar de algo tan elevado
no podía ser utilizado en la lengua común y había que hacer poesía. And we're going to talk to you, first of all, a historical background, and then we're going to talk about the philosophical roots of this celebration. And our elders never talk philosophy in other language that wasn't poetry, because they really wanted to use a very elevated language to talk about the meaning of life, and poetry is the language of that. Posteriormente vamos a hablar sobre el concepto de la muerte para los antepasados nuestros, que tenía cuatro estancias o cuatro caminos que podían seguirse según se había muerto, según se había vivido. Entonces podía recorrer uno de estos cuatro caminos, y toda esta exposición la vamos a hacer en torno a fotografías de un lugar muy importante en Oaxaca y en México que se llama Mitla, donde hay una zona arqueológica que está dedicada a la muerte. And we're going to start talking about the four different roads that a dead person, that when we die, we can follow in the afterlife. And we are especially going to talk about a very special and sacred place in Mexico that is dedicated to this very celebration and to this very thought about death. The site is called Mitla. Y después vamos a centrarnos en el camino al Mictlán, que es donde van todos los muertos comunes y corrientes. Vamos a conocer el recorrido que hacían de 4 años para poder salvar su alma de esta manera. Y finalmente vamos a ver las expresiones de la cultura mestiza, cómo vemos la muerte en México. And we're going to talk about the 4 years that a dead person has to wait and struggle in the afterlife in order to reach the Mictlán and the site for eternal rest. And also, that's an indigenous conception of death. And we are going to talk about how that conception has changed among the mixed population called the mestizos, and how those conceptions have been adopted in contemporary Mexico. Bien, comenzamos. Comenzamos, Luz. Las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y con un origen autónomo. These are the 6 most ancient civilizations in the world and with an autonomous origin. Egipto, en las márgenes del río Nilo. Egypt. Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia, between Tigris and Euphrates rivers. La India, en las márgenes del río Ganges. India, in the Ganges River. China, en las márgenes del río Amarillo. China, in the margins of the Yellow River. El Tahuantinsuyo, en la cordillera de los Andes. Tahuantinsuyo, in the Andean mountains. Y el Anáhuac al norte del continente. Anáhuac, in the north of the continent. No hay una civilización más antigua y con origen autónomo que estas 6. A partir de estas 6 civilizaciones se va a crear la cultura mundial, y nosotros somos hijos de una de las 6 más antiguas de la humanidad. There is no more antique civilizations with origin, autonomous origin, than these 6 civilizations, and we are the descendants of one of the most ancient civilizations in humanity, which is the Anáhuac. Y desde una visión descolonizada, porque la historia está escrita por los vencedores, nosotros creemos que somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, no 2. And from a decolonized point of view in this hemisphere, we believe, some of us believe, that we are a single civilization from Alaska all the way to Tierra del Fuego, not 2, as the Tahuantinsuyo and Anáhuac. Some of us believe that it's a single one. Y cada una de estas civilizaciones tuvo un maestro, un guía, una figura que centra el potencial creador, espiritual y civilizador de cada una de estas civilizaciones. Each of those civilizations had a guide or a teacher who centers the creative potential of each of them. Zoroastro.
Inti, Krishna, Akhenaten, Buda y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no es un dios. Nuestros abuelos nunca tuvieron dioses. Los dioses llegaron con los españoles porque nosotros teníamos una espiritualidad, pero no una religión. Quetzalcóatl is not a god. The gods came with Europeans. In this continent we had a spirituality, but not a religion. El símbolo filosófico de Quetzalcóatl es el equilibrio entre el quetzal, que es el ave más bella que se eleva, y la serpiente Coatl, que camina sobre la tierra, la materia. Entonces es el espíritu Quetzal, Coatl, la materia. And Quetzalcoatl is a combination, it's an equilibrium between the Quetzal, which is a bird, a beautiful bird that elevates itself, and the snake Coatl, that is the matter in the world, is the material world. So it's an equilibrium between those two forces. Filosóficamente es entonces el encarnar a la figura de Quetzalcóatl en la vida diaria entre el equilibrio de nuestro mundo material y de nuestro mundo espiritual. So the daily life for the Anahuac is to approach everyday life between an equilibrium from the spiritual world and the material world. El Semanahuac. Los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. This is the Semanahuac, those who live entirely together between the two great waters. Antes de la invasión española, solamente en México había supuestamente 250 lenguas diferentes. Before the European invasion, there were in Mexico only 250 different languages. Y entonces se creó a través de miles de años, por consenso, una lengua para entenderse, comunicarse entre todos, y esta lengua se llamó Náhuatl. There was a consensus to create a lengua franca, there was the creation of Náhuatl to communicate, was what happened. Náhuatl was created as a lengua franca. Es una lengua onomatopéyica que está inspirada en la naturaleza. It is an onomatopoeian language inspired in nature. Para que todos los pueblos pudieran hablarla de manera sencilla. So everybody, all the people could speak it in a simple form. Por ejemplo, cuando en un recipiente está cayendo una gota de agua, se oye tlac, tlac, tlac. Entonces tlaloc, el agua. For example, when in a recipient you see a drop of water falling in, you hear tlac, tlac, tlac. So tlaloc is water. Y por eso en todo el Anáhuac, desde Nicaragua hasta Seacatl y Michoacán, que son los límites geográficos del Anáhuac, casi todas las ciudades o los lugares importantes están conocidos en lengua náhuatl, nombrados en lengua náhuatl. That's why from Nicaragua all the way to Seacatl, Seattle, and Michigan, Michoacán, a lot of the important places are known, they have náhuatl names. Nicaragua en náhuatl quiere decir hasta aquí el Anáhuac. Nicaragua en náhuatl means Anáhuac stops here. Y yo le pregunté al presidente de los arqueoastrónomos mexicanos por qué esta división. Él me dice que son medidas astronómicas, no son militares ni comerciales. Mm-hmm. I asked the president of the astronomic division in Mexico and he told me that those measures are astronomic measures, not military measures or no other kind of measures, they're astronomic measures. Okay, y por eso tenemos Yucatán en lengua náhuatl, Oaxaca en lengua náhuatl, no es zapoteco, Yucatán no es maya, Michoacán es náhuatl. Todos los lugares están nombrados en lengua náhuatl. That's why the big places, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, they're náhuatl language. It's not, in Oaxaca it should be zapotec, but it's náhuatl.
Y este es el símbolo de la Toltecayot, de la filosofía del pensamiento ancestral, que es exactamente igual que el yin y el yang. And that's the symbol of Toltecayot, which is the ancestral way of thought, and is very similar to the yin and yang in China. Son cuatro mariposas, dos de materia y dos de espíritu, o sea, donde hay dos de materia y dos en la oquedad, en el vacío. Son cuatro mariposas. There are four butterflies. There are two made of matter, and there are two more built in an empty space. Y cuando están las cuatro en equilibrio, entonces en el centro se forma un caracol marino cortado transversalmente, que es el símbolo de Quetzalcóatl. And when those four butterflies are in equilibrium, in the middle there is a snail, transversally cut, that is the symbol of Quetzalcóatl. Ixachilán, el nombre de nuestro continente en lengua náhuatl. Ixachilán is the name of the whole continent in Nahuatl language. Un dato interesante es que el Anáhuac estaba también incluidas las islas del Caribe, donde habían pueblos mayas caribes o mayas de otros pueblos, pero todos son mayas, como en Chiapas tenemos tzotziles, tojolabales, pero que fueron aniquilados. In the Caribbean islands, we're also part of the Anáhuac, and the inhabitants of those islands, the Caribbean, indigenous Caribbean, were all descendants of Mayans. Same as in Chiapas, we have Tojolabales, Tzotziles, Tzeltzales, who are Mayan. It was the same. They developed independently, but they came from the root of the Mayan. Las seis civilizaciones con origen autónomo del planeta construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. The six civilizations with autonomous origin in the planet, they built pyramids without making an agreement. All them independently built pyramids. Si seguimos manteniendo el pensamiento de Hernán Cortés y de Mel Gibson, de que las pirámides las hicieron para hacer sacrificios humanos, para adorar al agua y al fuego, pues estamos perdidos. If we continue with the thinking of Hernán Cortés or Mel Gibson, who think that the pyramids were made to perform human sacrifices, we're lost. Porque pirámides tiene Egipto. Because Egypt has pyramids. Es la segunda civilización en el número de pirámides construidas hasta la actualidad. Se han encontrado 110 pirámides. Egypt is the second civilization with the largest number of pyramids. There are 102 pyramids that have been found and counted to the now. Mesopotamia. India. China. Y la zona andina. The Andean zone. Solamente en México, pero el Anáhuac es desde Nicaragua hasta Canadá. Only in Mexico, but remember the Anáhuac is from Nicaragua all the way to Canada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abierto al público, como zona arqueológica, 194 zonas. Only in Mexico, the National Anthropology Ministry has opened to the public 194 archaeological sites to the public. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. And on each archaeological site there is more than one pyramid. Ya se ha descubierto que en las riberas del río Mississippi había cientos de pirámides que fueron, pero eran de adobe y fueron quitadas por los colonizadores, pero ahora con los satélites se ha visto que queda la huella. Pero todo el Anáhuac estaba lleno de pirámides. In the margins of the Mississippi River, there were also pyramids made of adobe. They were destroyed, but now they are discovering that there are the marks with the satellite. There are marks in the Mississippi River. What he says is that the whole Anáhuac was built with pyramids. They were all over the Anáhuac. Y por ejemplo, Monte Albán, en Oaxaca, este lugar fue hecho durante 1350 años. Monte Albán en Oaxaca took 1350 years to be built.
Estas piedras que ven fueron traídas de 14 kilómetros de distancia, cargando y subidas 400 metros de altura. These stones that you see were brought from 14 kilometers around the area, and they were brought up on by every person for ¿cuántos para arriba? 400 metros. 400 meters up. Y la estructura, el plano original es el mismo que se mantiene durante 1400 años, 1350 años, lo que implica que para lo que lo diseñaron funcionó. And the original structure has been kept intact for 1350 years. That implies that it is still functional, and they knew that it was going to last this long. La ciudad de Oaxaca, la ciudad colonial, tiene menos de 500 años y ya no sirve para lo que fue planeada. The colonial city of Oaxaca has less than 500 years and is crumbling down. It's not functional anymore. They have to repair it all the time. Ocho mil años de desarrollo humano. 8,000 years of human development. Esta medida es atrasada, es la que maneja el doctor Miguel León Portilla, que acaba de morir. Él habla de 8,000 años, pero esto se basa en el inicio de la agricultura, y hasta hace poco se pensaba que el origen de la agricultura estaba en Tehuacán, Puebla, con 6,000 años de antigüedad. Pero se acaba de descubrir en Oaxaca semillas de teosintle en vías de ser maíz de hace 10,000 años. This measure is by Miguel León Portilla, a very renowned anthropologist and philosopher who has recently died. But there was the idea that in Tehuacán, Puebla, there was the origins of corn and agriculture in the continent. But it was 6,000, but they went back to 6,000 years. But now they have discovered that seeds of teosintle, which is the early corn, but they go back to 10,000 years. They have discovered them in the valley, the Zapotec Valley of Oaxaca. Porque las seis civilizaciones iniciaron la agricultura cuando domesticaron una planta, los egipcios el trigo, los chinos el arroz, que estaban ahí silvestres, pero en México se inventó el maíz. El maíz es una creación de ingeniería biogenética de hace 10,000 años. The rice and wheat were domesticated, and they were the basis for many civilizations, for Asian civilization or European civilization and Middle Eastern. But corn was actually genetically engineered. It doesn't grow naturally. It is like a grass, and they had to invent it. They had to create it. It has to have the hand of people. Vamos a ver una línea de tiempo. ¿Cómo se desarrolló la civilización? We're going to see a timeline just to see how the civilization developed. La agricultura, según León Portilla, comenzó en el año 6,000 antes de Cristo. According to León Portilla, agriculture started in the year 6,000 before Christ. Cuando eran cazadores recolectores. Hunter gatherers. Y poco a poco, hasta el año 200 antes de Cristo, se creó toda la infraestructura epistémica o de conocimiento. De todo, de la alimentación, de la salud, de la educación y de la organización. Yeah. Up to 200 years before Christ, the epistemic structure of knowledge was created, the food and salud, health, educación and education y organización. And organization. Se creó la primera calculadora del mundo llamada Nepowalsinsin. It was created the first calculator in the world called Nepowalsinsin. Se creó el 500 años antes que Egipto se creó el cero matemático. 500 years before Egypt, the mathematical zero was created. Se creó el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad. And also the first educational system, mandatory, public and free in humanity was created at this time. Y entre otras cosas se creó la más antigua y vigente democracia participativa del planeta, que hoy se llama Usos y Costumbres, y que en Oaxaca
De los 570 municipios, en 416 no hay partidos políticos, no hay política, ahí hay tradición ancestral, democracia tolteca. Tengo que preguntarte. 416, dijiste? De 570. And it was also created the oldest democracy in the world. It is no is direct participation in public assemblies, and in Oaxaca, particularly nowadays in contemporary world, there are 570 municipalities, and 416 out of those 517 don't have political parties. They rule themselves with this ancient system of direct democracy, and is known as usos y costumbres, or uses and customs and traditions. Donde la autoridad manda obedeciendo a la asamblea. The authority on these municipalities, they rule, they have a saying, we rule by obeying the assembly. Entonces, en estos 6,000 años se creó toda la estructura civilizatoria por ellos mismos. In these 6,000 years, the civilizatory structure was created by themselves. Y la cultura que lo va a representar es la cultura olmeca. The most representative culture of this development was the Olmec culture, the Olmeca culture. Y se le llama la cultura madre porque todas las culturas en su génesis tienen estilo olmeca. And we know them, that Olmeca culture, as la cultura madre, the mother culture, because most of the civilizations have representations linked to them. Luego viene el segundo periodo, que es el más importante de nuestra civilización, que tuvo una duración de 1050 años, que se conoce como el periodo del esplendor. Then there was a second period of our civilization, is known as the Splendor period, and it lasted 1,050 years. Que va del año 200 antes de Cristo al 850. It goes from the year 200 before Christ to the 850 after. Pero en el 850 de la era hubo un colapso civilizatorio, y misteriosamente, al mismo tiempo, desde Nicaragua hasta Canadá, los hombres y mujeres de conocimiento que estaban en estos lugares que hoy llamamos zonas arqueológicas, pero que nunca fueron ciudades. Mysteriously, in the year 850, the men and women of knowledge, there was a civilizatory collapse, and the men and women of knowledge started to disperse. No sabemos por qué los destruyeron estos sitios y los abandonaron y desaparecieron. Y dejaron dicho que regresarían en el año uno caña, que se repite cada 52 años. Nobody knows why, but they destroyed some of the cities, some of the places they had, and they dispersed, and some people say disappear, and they said that they were going to come back in the year one caña, which is it repeats on a cycle of 52 years. Y viene el tercer periodo, que es el periodo de la decadencia, donde la cultura mexica va a ser la representante, pero que es la más pequeña, son 196 años de historia, y que la que el Estado mexicano es la que nos presenta como la más importante, pero eso es un error. And then there is a decadence period, and the Mexica culture, the Aztec culture, appears in this period, and is a decadent culture. But the Mexican state and the Mexican government have been using this culture as the only representative of the culture. But they only were in the historical plane for 196 years. La muerte como fundamento de su civilización. Hay dos civilizaciones de las seis que tienen como en su estructura civilizatoria la muerte ocupando un lugar muy importante de su cosmovisión. There are only two civilizations that have death occupying a very important place in their cosmovision. Una es el Anáhuac. One is the Anáhuac. Y la otra es Egipto. And the other is Egypt. Es una figura teotihuacana donde aquí pueden ver un hombre joven, ese mismo hombre joven que después ya está como anciano y después ya está
muerto, es la vida del ser humano y la muerte. This is a Teotihuacan figure. You can see the young, a young person, a young man, and then it's like an old, the second iteration of the mask is an older, is an old person, and the third one is the dead mask. Para nuestra filosofía tolteca y popular, la vida y la muerte es algo que están juntos, es algo que se da en un ciclo, no es algo terminal. For our philosophy, our deep root philosophy and our popular culture, life and death are together. It's something that comes together. It's not something that ends one or the other. Nadie puede ser amigo del dador de la vida. Amigos, águilas, tigres. ¿A dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo. Por ello, no así te aflijas. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzaos, todos tenemos que ir a la región del misterio. You need me to read that? To read that? No. Oh. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Esta es una base fundamental de nuestra civilización de manera filosófica. El problema de la cultura occidental, por ejemplo, es que no se piensa en la muerte. La muerte es algo feo, es algo que no se debe hablar de ello. Y en la cultura tolteca, la muerte y la vida es una dualidad, es un par de opuestos complementarios, se vive y se muere, y eso es parte de la esencia del mexicano en cualquier momento. The interesting thing about the Tolteca culture is that, for example, the Western culture, we don't talk about death. We think of that as something really not a conversation thing. But in the Tolteca culture, life and death are part of a continuum, and we live with it, and it's part of our cycle and our everyday happening. Y entonces lo demuestran en la poesía, pero también en toda su obra artística, vemos esta dualidad vida-muerte, muerte-vida. It's demonstrated in poetry, but also in artistic creation. We always see this duality, life and death, death and life. For some of you who are not looking at me, the poems are translated in the slides. Es que en verdad se vive aquí en la tierra, no para siempre aquí, un momento en la tierra. Si es de jade se hace astillas, si es de oro se destruye, si es plumaje de quetzal y se rasga, no para siempre aquí en la tierra, un momento nada más. Decían los toltecas que el arte de vivir es tener conciencia de la muerte. La muerte siempre está a nuestro lado izquierdo y es nuestra mejor amiga, nuestra mejor consejera. Y un ser humano que vive consciente de su muerte, que probablemente este pudiera ser de alguno de nosotros el último día o del servidor que les habla, podría ser su última presentación, entonces tiene que ser impecable porque es la última y nadie sabe cuándo va a ser el último momento. Entonces uno tiene que ser impecable. We always think that our death is with us in all times, sits with us in our left side. We are very conscious that it's sitting there. We are conscious of our death every day. So this is why I am saying, I'm talking to you, I'm talking in front of you, and I'm giving you this presentation today. And everything we do every day, it has to be impeccable. It has to be done in a good way, in a good faith, because it can be the last thing we do every day. We have consciousness of that. Y la imagen más poética de toda esta idea de la vida y la muerte es justamente el hijo de nuestra civilización, que es el maíz. And the most poetic image of this duality, life and death, is precisely the
offspring of our civilization, which is corn, the corn. El maíz muerto que hemos tenido del ciclo anterior, que lo hemos guardado, en una ceremonia lo vamos a enterrar al maíz, le vamos a hacer una ceremonia y nos va a dar vida, nos va a dar alimento. The dead corn that we have from the last harvest, we're going to bury it in a ceremony and it's going to give us life and nourishment. Entonces los campesinos actualmente hacen una ceremonia porque es vida y muerte al mismo tiempo. Entonces es un concepto muy interesante el maíz, que siendo nuestro hijo, porque el maíz no se reproduce por sí mismo, lo tenemos que enterrar para que nos dé vida y nos dé alimento. And this is what peasants do every year. This is a very interesting thing about corn, because corn is our offspring, because it needs us to grow, it needs human beings to grow, and we actually have to bury it in order for it to be alive, to give us life the next year. This is a very interesting thing. We have to bury our own offspring. Ahora vamos a ver el concepto de la muerte en la zona arqueológica llamada Mitla. Now we're going to see the concept of death in the archaeological site named Mitla. En el Anáhuac existían varios destinos para los difuntos. Los guerreros de la muerte florecida acompañaban al sol desde el amanecer hasta el cenit. Las guerreras recibían al sol en el cenit y lo acompañaban hasta el ocaso para que bajaran al Mictlán a luchar contra las fuerzas poderosas del señor Mictlantecutli, para vencerlas y salir triunfante y luminoso por el oriente. In Anáhuac, there were several destinies for the dead. The warriors of the florid death accompanied the sun from dawn to sunset. The female warriors received the sun at noon and accompanied it until sunset on its trip to Mictlán, or the underworld. To fight and defeat the powerful forces of Mictlantecutli and rise victorious and luminous on the east on a new day. Concepto de la muerte en el Anáhuac. Conceptions of death in ancient Mexico. El camino al Mictlán comienza al cruzar el río. The road to Mictlán starts crossing the river. Actualmente en muchos pueblos indígenas y campesinos, si hay un río, el panteón se pone del otro lado del río, porque en la mítica ancestral, cuando la gente muere, llega a un río que tiene que cruzar. Burial grounds are usually built in indigenous communities on the other side of a river or next to a river, because in the ancestral mysticism, the dead have to cross a river. So you'll see often in small towns or in towns, you'll see burial grounds and cemeteries next to rivers. Y en ese río, que es una de aguas turbulentas, habrá un perro, el que más habremos querido en nuestra vida, que nos va a ayudar a cruzar ese río. And in that river that has turbulent waters, we will find a dog, the dog that we most love in our lives. The dog will help us to cross the river. Al Mictlán iban los que morían de enfermedad natural, fueran señores o macehuales, sin distinción de rango ni de riquezas. Por esto dice Sahagún que en el Mictlán se acababan y fenecían los difuntos, pereciendo para siempre en la casa de las tinieblas y oscuridad. Cita de Vicente Rivera Palacios. Those who died of natural illness will go to Mictlán, whether they were royals or commoners, with no distinction of rank or riches. That is why Fray Bernardino de Sahagún say that in Mictlán, the dead perished forever in the house of darkness. This is a cite by Vicente Riva Palacio. El segundo sitio era reservado para los niños que morían en el parto o a tierna edad. Ellos iban a un lugar en donde había un inmenso ahuehuete que les brindaba protección y de sus ramas brotaban gotitas de leche. Estos niños volverían a nacer en el siguiente sol. The second place was reserved for children who died during childbirth or as infants. Those children will go to a place where there was a huge tree called ahuehuete.
The tree offered them protection, and from the branches, the children could get drops of milk for nourishment. These children will be reborn when they, the following sun was created. El tercer lugar era donde iban aquellas personas que morían por causas en las que tuviera que ver el agua, como ahogados, muertos por un rayo, bubosos, etc. Este sitio era un paraíso donde la gente estaba contenta. The third place was known as Tlalocan, where those people who drowned or were killed by thunder or any cause or illness related to water. This place was a paradise where people were happy. El cuarto lugar era el Mictlán, el lugar a donde iban los que no morían como guerreros ni a tierna edad, ni los que morían por asuntos relacionados con el agua. Al Mictlán iba la gente que vivía una vida ordinaria, sin trascendencia. The fourth place was Mictlán, the place where those who did not die during war or young or of something related to water. Mictlán was occupied by those who lived an ordinary life without much transcendence. El Mictlán era para aquellas personas que no habían luchado como es debido en la vida, los que no alimentaron al ser interior, las personas que vivieron en el vacío y por lo cual deberían purificar su cuerpo. Mictlán was for those people who did not practice self-reflection in life and did not enhance their interior self, those who lived in the void and therefore needed to purify their bodies. El muerto en cuestión tenía que pasar por un largo y caudaloso río llamado Apanoguaya, para lo cual necesitaba de la ayuda de un perro, el Techichi. The dead person had to cross a wide and turbulent river called Apanoguaya. For this, the person needed the help of a dog, o Techichi. O sea que hay cuatro lugares donde los muertos van. El primer lugar es el lugar de los guerreros y las guerreras de la muerte florecida, aquellas personas que han luchado por ser lo mejor de sí mismos durante toda la vida. There were four places where people will go after dying. The first place was for female and male warriors of flourishing war. Those people who have been practicing introspection and fighting or struggling their whole life for finding the truth in themselves. El segundo lugar es para los niños, los bebés que mueren, y los niños van a un lugar donde hay un enorme árbol que están goteando de sus ramas leche y están esperando el nuevo sol para volver a nacer. The second place is where the children go. There is this huge tree called Ahuehuete that from the branches you have milk drops, and they are waiting for the new sun to be born so they can be rebirthed. El tercer lugar es un lugar donde van las personas que han muerto por problemas de agua, ahogados, con enfermedades que tienen que ver con el agua, con un rayo. Ellos iban a un lugar que se llamaba Tlalocan y que es una especie de paraíso donde vivían muy bien. The third place is a place called Tlalocan, and people who have died because of causes related to water, drowned or by thunder or any pneumonia, any kind of drowning illness, and they live there. It was a paradise. They live there happy. Y ahora el cuarto lugar es donde va la gente común y corriente, los que no lucharon como guerreros, los que no murieron como niños, los que no murieron por problemas de agua, la gente que tuvo una vida común, una vida inútil, una vida sin mayor trascendencia. Esos son los que van al Mictlán, y ahorita vamos a explicarles esos cuatro años de purificación de los que van al Mictlán. And finally, the Mictlán, the commoners went to Mictlán, those who never practiced self-introspection or live a life without much transcendence. They had to wait 4 years, they had to go through 4 years of purification. And I'm going to tell you about those 4 years. What does that mean? Entonces, en ese río, la gente llega y se desnuda y deja todas sus cuestiones materiales, todas las cosas que ha tenido durante la vida. Yo lo digo en broma, deja uno las llaves del coche, las llaves de la casa,
las tarjetas de crédito, todo se queda ahí y lo único que puede uno cruzar es lo que trae en el corazón. Es lo único que puede cruzar del otro lado del río. When a person arrives to the one side of the river, it has to cross the river and it has to leave, the person has to leave all the material possessions on the other side. I jokingly say that you leave your car keys and your credit cards and everything, material possessions, and the only thing you have with you, you can bring with you, is your heart, the contents of inside your heart, and that's when you are ready to cross the river. Posteriormente, ya despojado de sus vestiduras, tenía que cruzar entre unas montañas que siempre estaban chocando una con la otra y que se llamaban Tepetlnomanitlia. Then the dead person had to cross between two mountains that were always moving, crashing one into the other. Those mountains were named Tepetlnomanitlia. Tepetlmonemisita. Es decir, la idea es que es un viaje de purificación con mucho sufrimiento. 4 años va a sufrir esa alma por limpiarse. The idea is a purification trip with a lot of suffering. The soul has to suffer 4 years in order to cleanse itself. Después tenía que pasar por un cerro erizado de filosos pedernales para a continuación atravesar los 8 collados o colinas llamada Sehuecayan, en donde siempre estaba cayendo una terrible tormenta de nieve. Then the dead person had to cross through a mountain with very sharp stones in order to continue crossing the 8 hills named Sehuecayan. In those hills, the dead encountered a perpetual snowstorm. Después tenía que cruzar 8 páramos o llanuras en donde un gélido viento cortaba como navaja y luego tomaba una vereda en donde lo aseteaban, llamado por eso Termiminaloyan. Flechar. Yeah, sí. Then the dead had to cross 8 barren plateaus where a very cold wind cut through the skin as a knife. Then they had to cross a road where they could be hit by arrows. For that reason, the road was called Termiminaloyan. Después de estos terribles sufrimientos, se encontraba con Teocoileulaloyan, un inmenso jaguar que le comía el corazón para sin él caer en el Apaniguayo, en cuyas aguas negras se encontraba la lagartija Xochitonan. After this terrible suffering, the dead person will meet with Teocoyihuacoyan, a huge jaguar that could eat their hearts. Those who did not have their heart will fall into Apaniguayo, which was a fall water river. There they would found a lizard called Xochitonal. Estas son grecas que están en todas las paredes de Mitla. Y no son adornos, es un lenguaje filosófico que no podemos en esta presentación explicarlo, pero voy a hacer solamente uno. Este es un caracol marino cortado longitudinalmente. Okay, let me try to. Those are figures that are shown in Mitla, and I'm not going to explain all of them, but I wanted to explain this first one. That's a snail, a sea snail. Y aquí hay un caracol marino en materia, pero hay uno inverso y proporcional en espíritu, es decir, hay un vacío. Entonces, este es de materia, este es de vacío, es exactamente lo mismo, están encontrados, opuestos y complementarios. There are two sea snails, one is in matter and the other is in a void, it has a space, but they are there opposing and complementary with each other. Y cada uno de estos tiene un símbolo filosófico. And each of those symbols has a philosophical meaning.
Es entonces que había concluido su terrible y dolorosísimo viaje, presentándose ante el señor Mictlantecuhtli, quien le diría. Is then that the terrible and painful trip had concluded for the dead person, presenting him or herself to Mictlantecuhtli, who will say, un doloroso y largo viaje de 4 años para purificar su alma. Un pago por una vida desatenta e irresponsable. El justo cobro por la oportunidad desperdiciada de estar vivo, pero inconsciente. A long and painful voyage lasting 4 years to purify the soul. A payment for a careless and irresponsible life. They had to pay this price for not being conscientious about their lives when they had them. Este es Quetzalcóatl y este es el Mictlantecuhtli. Es la dualidad. Is the duality Quetzalcóatl and Mictlantecuhtli. Era el momento del encuentro con el señor Mictlantecuhtli. Allá en el recinto de los descarnados, en la tierra de los muertos, el difunto se postraba y escuchaba la sentencia. This was the moment to encounter Mictlantecuhtli, there in the house of the skinless, in the land of the dead. The dead person kneeled and listened to Mictlantecuhtli attentively. Han terminado tus penas. Vete pues a dormir tu sueño mortal. Your pain is over. Go and sleep your mortal dream. Mictla ofrece imágenes extraordinarias de gran belleza estética para un ojo educado. Pero también Mictla ofrece imágenes reveladoras sobre nuestra identidad y la resistencia cultural. Para una mente descolonizada, Mictla ofrece reflexiones sobre la colonización mental y religiosa. Mictla offers an extraordinary image of great beauty. Mictla also gives very revealing images about our reality and cultural resistance. For a decolonized mind, Mictla is a place to reflect about the mental and religious colonization affecting our people in Mexico. Esta es la zona, la construcción ancestral tolteca, y aquí vemos encima la iglesia católica. Y es como es una metáfora de lo que es México. El cimiento es una civilización de 10.000 años y encima de ella una de 500 años. This is the symbol of this contemporary Mexico. You can see the Catholic Church built with the stones of the ancient civilization, and in Mictla is very clear. And that's how we are now. The basis of the civilization, the foundation, is a civilization that has been here for 10,000 years, and the top of the civilization is the European civilization that has been here for 500 years. El doctor Guillermo Bonfil Batalla lo dice en un libro que se llama México Profundo, una civilización negada. Dice que hay dos Méxicos, un México profundo que hunde sus raíces en 10.000 años de historia y un México imaginario que tiene apenas 500 años. Anthropologist Guillermo Bonfil Batalla said that very eloquently. He said that there is a deep Mexico, a Mexico profundo, a profound Mexico that has roots of 10,000 years, an unimaginary Mexico that is the place where we're living now that is very new. Dice que es imaginario no porque no exista, sino porque siempre en los 500 años ha tenido el poder, pero nunca ha tomado en cuenta al México profundo. The imaginary side doesn't mean that this Mexico, contemporary Mexico, doesn't exist. It means that the root of Mexico is very powerful, but it has never really been in power in the last 500 years. Y entonces vemos cómo en la parte más importante de este lugar donde había una entrada a una cueva al Mictlán, los españoles pusieron una iglesia y donde está el altar, donde estaba la entrada a la cueva, ahí pusieron el altar.
So if you can see, there was an entry to the Mictlan in this place, and the Spaniards put a church in there. They built an altar exactly in the door to the Mictlan. Una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y con una religión endógena y milenaria no podía sucumbir y desaparecer en un río de sangre y dolor. La raíz quedó viva y el cimiento fuerte. La Toltecayotl permanece agazapada en el subconsciente del pueblo, saturando los espacios de la cultura popular. One of the six older civilizations of the world with an endogenous and millenary religion could not just disappear in defeat. In a river of blood and pain, its root is still alive and strong. Toltecayotl is hidden in people's subconscious. It can be seen in different spaces and practices of popular culture. Mitla fue, durante muchos siglos, uno de los lugares más sagrados del Anáhuac. Se podría comparar con el Cerro del Tepeyac, el recinto de nuestra madre querida. En México hay dos fiestas populares de carácter nacional, el 12 de diciembre y el 2 de noviembre. During many centuries, Mitla was one of the most sacred places in Anáhuac. It could be compared to the Tepeyac Mountain in Mexico City, which is the enclosure of our beloved mother, Tonantzin, Virgin of Guadalupe. In Mexico, there are two popular national celebrations, December 12th and November 2nd. December 12th for Virgin of Guadalupe, November 2nd, Day of the Dead. Y así, nosotros los arrinconados durante siglos, los conquistados, los oscurecidos, los dispersos, recordaremos para ver cómo se descubren estas raíces que son nuestras y que se afincan vivas como nunca. Cita de Rubén Bonifaz Núñez. And it was this way, us, the ones that have been cornered for centuries, we the conquered, the darkened, the dispersed, we will remember to see how the roots that are ours are rediscovered, and we will see that these roots are as alive as ever. Porque el testimonio de la conciencia que los abuelos alcanzaron se encuentra incólume entre escombros amontonados por la destrucción y el tiempo, esperando junto a la tierra la hora celeste de su elevación. Cita de Rubén Bonifaz Nuño. Because the testimony of consciousness that the ancestors reach is kept intact between the crowded ruins of destruction and time, waiting in the earth for the next hour for its elevation. Rubén Bonifaz Nuño. Y México es entonces un lugar desconocido aún para los propios mexicanos que viven en la superficie. Hay dos Méxicos, un México imaginario y un México profundo. Mexico then is an unknown place even for Mexicans who live on its surface. There is an imaginary Mexico and a profound Mexico. Y este fenómeno se da en cada uno de nosotros, los mal llamados mexicanos, porque hay una parte de nosotros que es México imaginario y una parte de nosotros que es México profundo. And this contradiction is shown every day in our own bodies, in our own people, badly named Mexicans, because we in ourselves have a deep part and then we also have an imaginary part, superficial. Pero la muerte es algo que manifiesta nuestra cultura popular, que tiene su raíz muy profunda en esos miles de años de historia, pero que en la actualidad nuestra gente goza la muerte. Es diferente del Halloween. La muerte es amiga, la muerte es compañera, la muerte es sabiduría, la muerte es vida. Y quien no tiene conciencia de la muerte no tiene conciencia de la vida. And this is all this profound history is shown, especially during this celebration of death. Death is something very profound. It's shown in popular culture, is celebrated every year, but it has that deep
founding in the culture. Those who don't have, don't think about death, don't have a consciousness about their own death, they don't have a consciousness about their own life. Y entonces el mexicano vive con la muerte y tiene la conciencia de que cada año vienen sus antepasados, sus difuntos, a su casa a comer lo que les han preparado con mucho amor, y va a comer la esencia de esa comida y va a estar una noche reunido con su familia. And we Mexicans live with death and have it clear that every year our loved ones are going to come to visit us during those days of celebration of Day of the Dead, and they're going to sit with us and eat the food that we lovingly prepare to them. They're going to eat the essence of that food and we prepare with so much love, and that's how we have this relationship with the departed every year. Porque la verdadera muerte es el olvido. Because the true death is forgetting the departed. Entonces no podemos olvidar a nuestra gente que nos ha dado vida. We cannot really forget the people who came before us and gave us life. Entonces en todo el país y en todo tiempo y espacio se hacen altares de muertos. And you see in all Mexico and in many spaces and times, you see these altars dedicated to the departed. Todos son diferentes en tiempo y espacio. This is very important, that all of them are different in a space and time. Porque en esta fiesta hay fondo y forma. Because in this celebration there is a depth and a form. Shape. La forma cambia con el tiempo y el espacio. The shape is changed with time and space. No es lo mismo la fiesta de Día de Muertos en Oaxaca en el siglo XX que en el XXI o en el XIX. It's not the same the celebration for the Day of the Dead in Oaxaca in the 19th century, in the 20th century or in the 21st century. Y no es lo mismo la fiesta del Día de Muertos en Oaxaca que en Michoacán. And it's not the same, the celebration in Oaxaca and in Michoacán. Y los altares son muy costosos para la economía de un pueblo pobre. And the altars are very costly for the economy of the people who are poor. Y los altares se ponen de muchas formas y con todo el esfuerzo y todo el cariño que puede la gente. And the altars are built in many ways and with all the effort and love that people can dedicate to them. Pero lo que no cambia es el fondo. But what is not changed is the meaning. El fondo es un asunto espiritual, es de memoria histórica, de identidad y de conciencia cultural. What the meaning of the altars, even if they are different, is about historical memory and cultural consciousness and our spiritual memory. Altar Chamula en Chiapas. So, altar en Chamula en Chiapas. Altar Maya en Yucatán. Yucatán. Altar Zapoteca en Oaxaca. Y altar Purépecha en Michoacán. Los que seguimos esta fiesta, sobre todo los adultos, us adults who follow this celebration, tenemos la responsabilidad en la noche de cuando nos vamos a acostar, cerciorarnos que las velas, las veladoras estén en un sitio correcto para que no haya un accidente. We have the responsibility to turn off the lights at night or to check that the lights, the candles for the dead are in a safe place so there is not an accident. Pero siempre al cerrar, antes de cerrar la puerta, hay una pregunta que todos nos hacemos. But before closing the door there is a question that we all ask ourselves. ¿Es cierto o es falso? Is that false? Si es falso, hay un 50% de probabilidad de una fiesta que lleva 3,500 años de celebrarse año tras año. If it's false, this is a particular celebration that has been put together by the people for 3,500 years. Y si es falso, pues nos reunimos en familia, hicimos comida,
Nuestros niños vieron a sus difuntos. ¿Quién, papá, quién es este señor de la fotografía? ¿Quién es esta señora de la fotografía? Y entonces dice uno, tu abuelito, tu abuelita, ¿dónde vivían? ¿Cómo se llamaban? Y es ligar el presente con el pasado. If it's false, still we get together as a community. And for 3,500 years, our children have been gathering together with the families, and they have asked around the altar, who is this person in the photograph? And we tell them stories. We tell them about our ancestors. It's your grandma, it's your great-grandmother, it's your great-grandfather. And that's very important for us, because we make community with this celebration. Pero si es verdad que vienen nuestros difuntos cada año a nuestra casa, hay una pregunta fundamental. But if it's true that our departed come every year to our homes, there is a fundamental question to ask ourselves. ¿De dónde vienen? Porque allá todos vamos a ir. Where are they coming from? Because that's the place where we are all going. Muchas gracias. Thank you very much. Brillante, felicidades, muchas gracias, aprendí muchísimo. Viví en Oaxaca 10 años, tengo un amor muy profundo a Oaxaca. Hasta me casé con un oaxaqueño hace muchos años, que no sé si fue error o no. Fue muy interesante. Tengo dos preguntas. Uno viene, es una pregunta política. Please, do you want me to translate this quickly? Oh, okay. Yeah. You want me to do it? Oh, yeah, you can do it. You're better translating. Okay, I'll try my best. I lived in Oaxaca for 10 years. I married a Oaxacan. That was a long time ago. I love Oaxaca. It's very much in my heart. I just finished my altar 2 days ago that I hadn't, terminé mi altar hace 2 días con toda mi familia porque todos han muerto. Si vienen o no, no sé, yo, a mí me gusta imaginarme que están contentos con la comida que pongo, con el color, los colores, con los aromas, etc. I made my altar a few days ago, and I don't know whether it's true or not. I really don't have any religious background. No tengo antecedentes religiosos en absoluto, entonces no sé si vienen o no vienen, o dónde están, or I don't know whether they come or don't come, or where they are. But I have two questions, and one is really of a political nature, and it's more difficult, so I'll ask the other one first. And the second question is, with maybe it's a comment, quizás un comentario, la segunda más que una pregunta. I learned about death. I am from New York. Yo soy de Nueva York. And I learned about death. Yo llegué a Oaxaca a los 24 años. And I arrived at Oaxaca when I was 24. And the first time I ever heard about death, in spite of the fact that half my family had died in front of my eyes, but nobody ever talked about it. It was something that happened and then you forgot about it and you never mentioned it. So I learned about death. Yo aprendí de la muerte en Oaxaca y en México. Y es muy cierto que no puedes apreciar la vida. Y creo que este es un dilema civilizatorio, ¿no? De todo filosófico del ser humano. ¿Por qué termina la vida? Well, I think this is perhaps the question of human beings, of philosophy. Why does life end? And each culture creates an answer, ¿no? Cada cultura crea su propia respuesta. Mi pregunta es más canija. Adelante. My question is a little more difficult. Y tiene que ver con la mirada descolonial. Yo soy feminista, I'm a feminist, and my question has to do with the colonial vision of life nowadays, which I'm happy is happening. Okay, me gusta que está pasando.
And I said, I'm a feminist, and we tried very hard to decolonialize our minds from patriarchy. Y no lo logramos. Intentamos mucho descolonizar, si lo quieres decir así, las mentes, nuestras mentes, el patriarcado, y era muy difícil porque está muy profundo. And it was very difficult because it's very profound. It's very profound, the patriarchal relations. You know, you can change certain things, but not everything. Puedes cambiar algo. Entonces quería que comentaras un poco quizá del reto de la descolonialidad para el pueblo mexicano, particularmente el pueblo que no está muy involucrado con la discusión, la filosofía. Bueno, yo no creo que sea solamente México, el mundo está colonizado. Todos estamos colonizados. I don't think it's only Mexico, I think the whole world is really colonized. Y con respecto a eso, yo creo que nos cuesta mucho trabajo desde la visión occidentalizada, que no occidental, habría que diferenciar. And it's very difficult from the westernized vision, non-western, but westernized. We have to make the difference. Porque conocer la estructura filosófica del Anáhuac nos demuestra que es totalmente de equidad. Because knowing the philosophical structure of Anáhuac, you can see that it's really egalitarian. Por ejemplo, lo que en Occidente se llama Dios Padre, Jehová o como le quieran llamar, nuestros abuelos decían que era invisible, impalpable, innombrable, abstracto. What in Western cultures is a Father God, the Lord, in our cultures we call it invisible, unnameable, and invisible, impalpable, innombrable. And untouchable. Y esa abstracción en un segundo nivel era femenino, masculino. And that abstraction in a second level was female, was both female and male. Se llamaba Ometeotl, dualidad divina, energía divina. It was called Ometeotl, divine duality or divine energy. De donde se desprendía Ometecutli, de los dos el Señor. It was from Ometeotl, it'll come Ometecutli, which is the Lord of them both. Ometeciwat, de los dos, la mujer. Ometeciwat, which is the lady of them both. Y ya más abajo, en la organización comunitaria. And lower than that, in the community organization. La autoridad estaba dada en dos posiciones. The authority was given to two positions. El Tlatoani. The Tlatoani. Que es el que habla, the speaker, el que organiza, the organizer, y el Cihuacóatl, la mujer serpiente, and the Cihuacóatl, the snake woman, the woman snake, el que organiza, the organizer. Entonces hubo una equilibrio muy claro sobre eso. Ahora, there was a very clear equilibrium about that in gender. ¿Qué ha pasado en estos 500 años? Pues habría que empezar a decirlo. What has happened in these 500 years? We should start telling that. Comenzando con Hernán Cortés, que violó a la esposa y a las hijas de Cuauhtémoc. Starting with Hernán Cortés, who raped the wife and children and female children of Cuauhtémoc. Y toda la nobleza mexica fue la nobleza femenina fue violada por la soldadesca. And all the the female nobility from in indigenous Mexico were raped by the soldiers, the Spaniards. Y en 300 años las mujeres indígenas, and in 300 years indigenous women podían ser impunemente violadas por un español, por un mestizo o por un criollo sin que hubiera problema. They could be raped without any problem by a Spaniard, by a criollo and by a mestizo without any punishment by law. Entonces las mujeres se protegieron, se ponían excremento, se ensuciaban cuando llegaban los españoles para que no las tocaran. Then
women had to smear excrement on themselves when the Spaniards arrived so they wouldn't be touched by them. Y la mujer se escondió atrás del hombre. And women hid behind the man. Entonces es ahí donde uno no entiende, dice, es que la mujer indígena está sojuzgada. Habría que ver qué ha pasado en estos 500 años, porque los feminicidios hoy en México son brutales. You hear indigenous women are oppressed, but we should study what has happened in these 500 years, because we have all these feminicides in Latin America. That's my... Sí. This is like a particular book I read. It's called The Lost City of the Monkey God by Preston. Do you know this work? The Lost City of the Monkey God by Preston. ¿Si conoces el libro de Preston del el dios mono? No. So it's a study of the civilization and excavation of particular areas, but then it transitions into the effect of Western culture, and particularly viruses, and how that had an impact on the culture and the decimation. So that's the basis of my question. Okay, habla de los virus y de todas las enfermedades que trajeron los colonizadores y cómo decimaron a la población, y esa es la base de su pregunta. So, was there an impact of all of these changes in death and enslavement on this particular festival? Is there any way that it affected how this was celebrated? Y en alguna manera que estas plagas, estas enfermedades afectaron el Festival del Día de Muertos. Estas plagas que trajeron los europeos y la muerte que trajeron con las enfermedades, ¿tiene algún reflejo en la manera en que se celebra el Día de Muertos ahora? ¿O se celebró? No lo sé. Pero sí puedo decir que cuando llegaron los invasores, en lo que hoy es México había 25 millones de personas, y en 100 años quedó 1 million. I don't know, but what I can tell you is that in what is known as Mexico, there were 25 million people when the Europeans arrived. And ¿cuántos años? 100. In 100 years, a million, those 25 million were left. Y también hay que tomar en cuenta que durante 300 años, los indígenas no podían usar ropa de color, no podían montar a caballo, tenían muchas restricciones, y que desde luego no podían hacer su música, su baile, su comida, y eso desde luego que afectó mucho la forma de expresar su ser. Por eso en el siglo XIX es cuando se crea ese boom de color en México de la cultura popular. And just to remember, indigenous people couldn't wear colors for the longest time. They were forbidden for 300 years to wear colors, to ride horses, to play their own music, to have their own dances, and to eat their own food. So this is why, with the independence of Mexico, after the independence in the 19th century, you had this boom of colors and this boom of traditions. So they were rescued from what it was left. Sí. Learning about the indigenous cultures of Mexico is like, it's like very, I'm also from New York, so cool it down. It's like empowering, because you know, like my entire life history is like, my identity is a black person, like the black struggle, and I recognize like my African roots have a pretty good heritage, right? And so I'm thinking like critically about all the stories and tales of like my ancestors and our like revolutionary fight and like that kind of. Que está muy emocionado porque aprender sobre la lucha de las culturas indígenas en México. Él es de Nueva York y está aprendiendo ahora, y bueno, está pensando, él es de origen caribeño, su familia es de origen del Caribe, y está pensando también en las propias luchas de su familia y de su gente. Él es afrodescendiente, y voy a seguirle preguntando. Just like, this is not a story that you get told in the U.S., like, ever. You don't know, like, the history of, like, indigenous people, or, like, how complex the relationship between, like, Mexico and its indigenous population is. And
there's so many parallels between like my position as like a black person and like the indigenous position as a person in like Mexican culture or in large society. Nunca nos enseñan esta cultura de la complejidad de México, las luchas indígenas, nunca nos enseñan esto aquí. Entonces él está viendo muchos paralelos de las luchas que ellos han tenido como pueblos oprimidos también aquí. Tampoco dice que él nunca ha aprendido sobre la cultura de México, sobre esta diversidad y esta complejidad y la liga con la cultura antigua. And when you were talking about the ancient civilizations, like I know very well that like Egypt was a black place before it was anything else, and I just like the parallels. Like I don't know, like and even like the Olmec face, like his face looks like my face. He's like a black man. Mm-hmm. The Olmec. Olmec. Okay. And I think that I don't know. Like, I'm curious about like what the collective story of like colonization looks like across continents. Because I don't know. Like I wish there was like a universal story we could all like, so we could share our stories, so we knew, because like this didn't just happen here or in Mexico, it happens everywhere. I wonder like if there's like. Gracias. Thank you. What is your name? Ayo. Ayo. Yeah. Se llama Ayo y él se pregunta, está muy emocionado. Él se pregunta por qué, dice que cuando se pone a pensar en la civilización de Egipto, él ve que originalmente fue negra la civilización, uh-huh. Y él se ve también reflejado en esta civilización. Y, por ejemplo, él estaba viendo las cabezas olmecas y dice, ay, hasta me parezco a las cabezas olmecas. Uh-huh. Y le gustó, y él se pregunta si hay, como dijiste, que todos estamos colonizados, si hay alguna manera de conjugar estas historias de colonización a través de todos de los continentes, ¿no? Porque si tú dijiste, estamos todos colonizados, y él está conectando con esta historia de opresión y colonización, y él también se siente, conecta desde Egipto hasta Mesoamérica, hasta México, y piensa si hay alguna manera de contar todas estas historias juntas y comunicarnos nuestras historias de colonización en el mundo. Hay una cultura muy poderosa en el mundo que yo la llamo la cultura de la adoración al becerro de oro. There is a very powerful culture in the world that I call it the worship of the bull. Comenzó en Babilonia. Los adoradores del becerro de oro. Pero la historia del colonizador nos dice que esa cultura acabó. Pero no es cierto, es como una enorme serpiente que dejó su piel en Babilonia, pero avanzó. Like a big snake that left its skin in Babylon, but advanced. Y se fue a establecer a Roma, y ahí vivió muchos años. Y ahí dejó su piel, y dicen, murió, no murió. Dejó su piel y siguió avanzando. It was established in Rome and for many years, and it left its skin there, and it continued advancing. Y después se fue a Venecia y al Vaticano. Y ahí también vivió muchos siglos. Y dejó su piel y dijeron, ahí murió. No, siguió avanzando. Hoy vive en Nueva York. York. Y ahí está, y sigue siendo la misma serpiente. Entonces, cuando todos estamos colonizados por esa serpiente, y es una lucha diferente en cada lugar, pero es el mismo enemigo. We're all colonized by that snake, and it's a different fight, but it's the same enemy. Como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. As people, as families, and as
communities, we are what we remember. Si no recordamos, somos amnésicos. If we don't remember, we suffer amnesia. Y el poder de la serpiente es nuestra amnesia. And the power of that snake is our amnesia. Nuestra amnesia como personas, como familia y como pueblo. Our amnesia as people, as family, and as communities. En México es muy grave porque en 1824 los que crearon ese país mal llamado México. In Mexico is very bad because in 1824 those who created that badly named that country badly named Mexico. Han seguido una estrategia para crear una amnesia en el pueblo a través de sus tres poderes y de sus tres niveles de gobierno. Have created a strategy to create this amnesia in the people through their three levels of government and power. Somos tan antiguos como China y como India. We are as old as China as and India. Y los pueblos de China e India están conectados con su pasado. And people in China and India are connected to their past. Los mexicanos no. We Mexicans are not. Nosotros trabajamos con nuestra asociación civil Educayot en las comunidades indígenas de Oaxaca. We work with our non-profit Educayot in the indigenous communities of Oaxaca. Y vamos a las comunidades y la gente no conoce su historia antigua. And we go to the communities and people don't know their ancient history. Nosotros esperamos que algún día we hope that someday los anahuacas descolonizados the decolonial anahuac inhabitants eleven en La Haya, en el Tribunal Internacional de La Haya, una sanción al Estado mexicano. We hope that people in Mexico bring a lawsuit in the Hague. Por un crimen de lesa humanidad. For a crime against humanity. De quitarle a su pueblo su memoria histórica. Take away the historical memory of the people. Y legalmente la palabra jurídica es restituir la memoria histórica ancestral al pueblo de México. And the legal term is the restitution of the ancestral historical memory to the people of Mexico. Gracias. Sí. Mencionó cómo el tercer lugar donde va la gente es gente que murió por agua. Sí. ¿Cuál es el significado de agua o por qué hay un lugar específico para eso? It's asking about the water, the place where it has water, the third place where people go, and if there is a specific meaning for that. Porque filosóficamente el agua es la vida. Entonces, y está asociado con Tlaloc. Entonces, en la espiritualidad ancestral había dos figuras. Siempre en la filosofía y espiritualidad anahuaca hay un par de opuestos complementarios. No es uno, siempre son dos. Tlaloc como símbolo de la vida material y Quetzalcóatl como símbolo de la vida espiritual. Because they are associated with the philosophical water is associated with, philosophically water is associated with life, and there is always a duality. You have Tlaloc, which is part of the material world, and Quetzalcoatl, which is representing the spiritual world. Tal vez sea por eso. Maybe that's why. Any other question? So, yo estaba viendo un programa de Perú en donde ellos hablaban acerca de que desde Colombia hacia, creo que las partes andinas, era el Teotihuacán. Tehuantansuyu. Tehuantansuyu. Entonces, también noté que aquí en su mapa usted demostraba que la náhuac era desde Nicaragua. También noté que Nicaragua estaba apuntado un poco como Costa Rica. Yo siendo de Panamá, y entonces considerando que Panamá era un istmo, y también Costa Rica igual, es
muy pequeño, muy narrow. Entonces, cuando ambas culturas estaban pasando, porque sí escuché mucho tiempo atrás de que era un paso, ¿no? Y considerando el canal, ahora mismo un paso entre los mares. Me preguntaba acerca de qué sería considerado ese lugar, el istmo, entre Panamá y Anahuac o Sí. I'm asking. I was wondering if about, because once long ago, once I watched a program of archaeology from Peru, and I noticed that from Colombia all the way to around the Andes, that's where it was Atlantic Suyu. Yeah. And then the Anahuac was part of, I know this was from Nicaragua and above, and my question was referring in between Panama and Costa Rica. Bueno, el perdón. Son dos regiones de una sola realidad. Y hasta la fecha, en Panamá hay lo que se conoce como el tapón de Darién, que no puede, hasta la fecha, no se puede cruzar la carretera internacional, la Panamericana, ahí se corta. Sí, son pantanos imposibles de cruzar, ¿no? La tecnología de hoy no lo permite, sería muy caro. Entonces nuestros abuelos tenían una conectividad total entre el norte y el sur del continente. There is in the middle of the continent there is the el tapón de Darién, which is a swamp, and it is very difficult to cross, to go across in the in Central America, Panama. But our elders had a way across from one side to the other of the continent. Entonces, por una cuestión natural, no había ese contacto. Pero ese contacto se hizo entre Yucatán, Cuba, Santo Domingo y todas las islas van a dar a Sudamérica. Colón en su diario dos veces dice que encontró remeros mayas con cayucos de 80 remeros en alta mar. It was impossible to cross inland by land because the swamp, but the contact between the Anahuac and the Tihuantisuyo was done through Yucatán, the peninsula, and the Caribbean islands, Cuba, Santo Domingo. Colón even found some Mayan, how do you say, balsas? No, cayucos, rameros. Kayakers, thank you. Colón found a Mayan kayakers in the south of the continent. Entonces, no era por la Centroamérica, era por el mar, el contacto. Contact was through the ocean, not through Central America. Pero yo tengo una imagen que no se las puedo mostrar ahorita, pero yo les pongo un atlante de Tula, Hidalgo, y abajo un atlante de Tiahuanaco, son iguales. ¿Sabe qué? Me impresiona, me gusta que haga esa, porque yo noté que los indígenas de las montañas tienen mucho parecido también a los indígenas que están hasta el Amazonas, en Panamá, refiriéndome al área de Panamá, y tienen muchas de las, es increíble también, lo he notado. Son distintos tipos de indígenas, también están los del Caribe y los del Pacífico, y hay distintos, pero no tantos como aquí en los Estados Unidos, claro, por la región, ¿no? Pero sí, me di cuenta de eso. Moment. Well, Guillermo is saying that you can see figurines in Tula, in Mexico, and figurines in Tehuanaco, in Peru, and they are very similar. So what you were saying? Yeah, and then I reply that it is interesting because to me every time I visit, and I notice that the indigenous that are on the mountains, the ones that are like the mountain guardians in my head, they look a lot like the ones in the Amazons. De hecho, hay un pueblo muy importante de Sudamérica que está entre Colombia y Panamá y un poco de Venezuela, que se llaman los Anahuacas, no, es Arahuacas, es un pueblo Arahuaca, que con Anahuaca pues es casi lo mismo. There is a very important town,
group of people called the Arahuaca who live in Colombia, Panama, and Venezuela. And there is similarities also in the name with Anahuacas. Yo tengo un estudio iconográfico de ayer, de la época ancestral y de la cultura popular de hoy, de algunos pueblos de todo el continente, y tiene la misma iconografía. I have an iconographic study of ancestral time of many people in the continent, and they do share similar iconography. Somos un solo continente cultural. El problema es que hemos sido colonizados y todos vemos hacia Europa y no nos vemos a los lados. Culturally, we're a single continent with similar people, different languages, but similar people. But we are colonized and we all look at Europe. We don't look at each other. Este es nuestro portal de internet, toltecayot.org. Todos los días estamos subiendo material de nuestros viejos abuelos, y hay una sección en inglés donde están casi todos mis libros traducidos al inglés en PDF y en Word, y todo lo pueden bajar gratuitamente. Trajimos algunos en español que son los que tenemos, pero todo nuestro material está gratuito acá. En Facebook estamos como Tolteca Guillermo Marín o Rostro Propio Corazón Verdadero. También todos los días subimos material nuevo. En YouTube tenemos 128 videos en este canal, y las personas que quieran recibir información cada 15 días, más o menos gratuitamente, me pueden poner un correo aquí, y nosotros tenemos una lista de víctimas a las que les estamos mandando gratuitamente esta información. Déjame traducir. We have our information available online. Some people have do us the favor to translate my work into English, and it's available. All my books are available for free on a PDF format. You can go to toltecayot.org, or you can look for Tolteca Guillermo Marín on Facebook, and also Rostro Propio Corazón Verdadero. I'll write that for you. You can look for our channel in YouTube, Toltecapsulas, and you can email me if you want to receive our information. Every day we're feeding new information, creating videos about this. Our interest is to spread the word and to share the culture with everybody. So if you want to be our victims, that's what we call them, we will email you. We'll have an email server, and we'll email you our work periodically. Nuestro lema de nuestra asociación civil Educayot es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Our motto in our non-profit Educayot is to educate for the future with the wisdom of the past. Cuando venimos a universidades tan prestigiosas como esta, nos sentimos muy honrados. When we come to such prestigious places like this university, we feel very honored. Pero la mayor parte de nuestro trabajo es en comunidades indígenas en Oaxaca. But most of our work is done in indigenous communities in Oaxaca. Nosotros no cobramos por nuestro trabajo. We don't charge anything for our work. No podemos ni cobrar por la sabiduría, y menos a las comunidades indígenas. We can't really charge for wisdom, and much less to indigenous communities who might have very little resources. Así que estamos muy agradecidos, doctor, por esta invitación. Muy agradecidos con Antonieta, que ella es una guerrera, me consta, es una guerrera. Y con ustedes, que han tenido la paciencia de estar hasta este momento. Gracias a mi esposa Luz, gracias a ustedes, gracias Antonieta.